acha que eu não quero, não viu nada. Cuidado que eu tô preparada. Meu fogo tá discreto, controlada. Tu tá jogando bola com granada. Mas se quiser, sem medo pro meu mundo. Gosto quando vai bem fundo. Se não sabe, eu te ajudo. Vai ficar sem ar. Sou pior do que cê possa imaginar. De Dayana TV, como siempre, va a ser un programa copadísimo. Les digo que todavía me estoy riendo de lo lindo que fue la entrevista con la entrevistada, valga la redundancia, que vamos a tener en el día de hoy. Te mostramos un avance del programa de esta edición. Mira. Entonces, con toda esta edición, estuvimos hablando con una gran artista, una gran amiga, una gran mujer, Glenda Latapié. Nos divertimos, la pasamos genial, hablamos de pintura, hablamos de redes sociales, hablamos de memes, hablamos de todo. Realmente tenemos mucho para mostrarte de la entrevista con Glenda y arrancamos con esta parte, de esta manera. Mira. Así que bueno, acá estamos. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no nos vemos. Eso, yo desde el año pasado creo, ¿cuándo fue en Buenos Aires? ¿La última sí. vez? No, ¿sabes cuándo fue la última vez? En los premios. Los premios de Zona VIP. De Zona VIP, exactamente, ahí fue que nos vimos la última vez. Ay, no la amo. Mira el filtro que se está poniendo, hija de puta. Yo me voy a poner otro para. Ahora, que me estoy encontrando. ¡No! El poderoso me estoy encontrando. ¿Sí? A ver. Tengo cualquier cosa acá. Este. No, el otro no se abre. Pero... ¿Tengo este? No, ese no. Mira este. Tengo no. este. Ay, ese está buenísimo, ese es muy bueno. Mira este que tengo, este te gano, mira. Yo tengo que atrapar la gallina cuando pasa. ¿Entendés? Bueno, te hiciste bucle y todo, me encanta. Si no nos conectábamos hoy era una pérdida de tiempo. No, sí, encima me bañé. Importante. Me maquillé. Bueno, primero quiero saber dónde estás y cómo está la situación donde vos estás con lo que tiene que ver con la pandemia. ¿Lo tenés vida normal? ¿Puedes salir a respirar el aire? No, todavía no. Estoy en San Martín, es el interior de Chaco, y más que nada estoy en el campo de mis viejos, o en mi casa, acá en San Martín. Está buenísimo. Sí, me tocó una cuarentena buena, puedo decir, porque
hice todo lo contrario el año pasado. De verdad que el año pasado fue una locura como íbamos y veníamos, qué sé yo. Y este año estuve súper tranquila y pintando, así que bien. Y por ejemplo, te levantás en la mañana y ahí empezás a buscar, o ya antes de dormir tenés tus programaditos para el otro día. Me levantan mis gatas a las 6 de la mañana. Sería un bajón levantarse tan temprano. Para, pero ¿por qué te levantan? ¿Qué, quieren salir? Sí. O sea, tienen todo acá, pero igual les gusta molestar a esa hora. Y ¿cómo es? Y bueno, yo no puedo dormir, así que arranco saludándole a todos, subiendo memes, y después sí, me voy a pintar. Ocupo toda la mañana generalmente para pintar y ocupo el sol también. ¿Pintas en exteriores? Pinto en mi habitación, acá tuve que improvisar un taller, porque mi taller estaba en resistencia. Claro. Y pinto en mi habitación, pero mi habitación tiene un ventanal muy grande, así que me favorece esa luz del día. Claro, entiendo. De la mañana. Entiendo. Hay gente que le pide que le manden los memes por ver. Me encantó. Eso es muy... ¿Te das cuenta de lo que conseguiste, de lo que generaste en la región? Porque, posta, no hay otra cuenta que suba tan buenos memes y siempre actualizados y en gran cantidad. Eso es estar al peo. Cuarentena, se llama cuarentena. Ay, me encantó. Bueno, entonces dale, te levantás, desayunás, ¿no? Atendés ahí a tus gatas, subís los memes, empezás a pintar. ¿Cómo entra en tu vida la pintura y cómo ocupa ese lugar tan, tan importante en tu vida hoy? Y arranqué desde muy chica, te digo dos años, pintando todas las paredes de mi casa. Y bueno, a los 5 años mi mamá me decidió mandar a una academia de dibujo y de ahí empecé a estudiar profesionalmente. Me recibí a los 15 años de profesora de artes visuales. ¿A los 15? Y de ahí pensé que nunca me iba a dedicar, la verdad, pensé que nunca me iba a dedicar a eso. Terminé de secundaria acá en San Martín. Fui a Resistencia a estudiar abogacía, terminé abogacía, trabajé... ¿Sos abogada? Sí. No sabía. Trabajé unos años de abogada y ahí me di cuenta que no me gustó para nada, porque la teoría es muy diferente a la práctica y sobre todo algo que me afectaba mucho a mí es el ambiente. El ambiente artístico es... lo mejor que me pudo pasar, o sea, hay mucha libertad, hay, no sé, mucha tranquilidad. Así que bueno, entonces te recibiste de abogada y ¿cuándo dijiste, yo quiero más hacer esto, quiero pintar? Bueno, me pasó una situación familiar fea, que para mí fue muy fuerte, que fue la muerte de mi abuelo, y una muerte te cambia la cabeza totalmente, al menos a mí. Sí. Y lo que pasó que dije, tipo, estamos acá de paso y no voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta, y listo, está, me decidí. Y ese mismo día, yo no me lo acordaba, pero ese mismo día que murió mi abuelo, yo estaba en un estudio jurídico trabajando, y fue el último día que pisé un estudio jurídico también. Me dediqué... Con un antes y un después, mirá vos. Sí. Es algo que se dio, no es que yo lo planeaba ni nada, ¿viste? Pero es como que fue ahí ese último día y nunca más fui. Obviamente renuncié a todo eso de abogacía, todos los estudios jurídicos, qué sé yo, toda esa parte. Es momento de la pausa aquí en Diana TV. Recordá que estamos en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en todas las redes sociales. Estamos, como siempre, interactuando con ustedes, haciendo súper sorteos y contándote cosas muy copadas. Así que la invitación es que también nos sigan a través de las redes sociales. Nos vamos a la pausa. Pausa cortita, quédate que ya venimos con más programa. Si tuviste contacto estrecho con un positivo de COVID o tenés síntomas, comunícate con el call center para que te orienten. Para que quede claro,
Contacto estrecho es el que estuvo con un contagiado, sobre todo en un espacio cerrado. Seguramente te van a hacer un hisopado y te van a pedir que te aísles. Pero si tenés síntomas respiratorios severos, concurrí directamente al hospital de campaña o al hospital de tu localidad. También deben aislarse tus convivientes y quienes hayan estado con vos. Si tu resultado es positivo, te llaman dentro de las 24 horas y te explican cómo seguir. Si no te llaman, respira. Entra a permisos.corrientes.gov.ar y busca el resultado, que seguramente será negativo. Ten en cuenta que pueden tardar hasta 72 horas en cargarlo. Si sos negativo, igual tenés que completar 14 días de aislamiento porque podrías estar incubando el virus. Lo mismo tienen que hacer tus convivientes. En cambio, tus contactos están liberados. ¿Parece complicado? Nah, es muy simple. Volvé a escuchar este aviso y si no entendés, llama al call center. Colabora para cortar la cadena de contagios. Cuídate. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos. Prometí receta, así que receta vamos a mostrar. Estuve pensando una forma de hacer un pan que no tenga tanta grasa, que no tenga tanta manteca, que no tenga tanto aceite y obviamente que no tenga gluten y además que sea rico. Casi imposible, ¿no? No, porque aquí te voy a mostrar cómo hacer un pan de solamente 20 minutos al horno con ingredientes súper básicos y fáciles. Y más si sos mamá, seguramente tenés la leche en polvo ahí en la alacena. Bueno, ese es nuestro ingrediente principal para este pan. ¿Por qué usar esta leche? Más allá de que tengas o no bebé o que tu bebé consuma o no. Porque imagínense que le damos a los más chiquititos. O sea que es un alimento rico en proteínas, fibras, con todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y obviamente es mucho más saludable que la leche de vaca o cualquier otra leche. Así que bueno, a continuación, recetita nueva para ustedes. Pan de leche de nido. Mirá. ¿Leche de nido o leche nido? Porque el nido no da leche. En el nido están los huevos. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Estoy con mi clara dormida. Pero bueno, estuve viendo que solamente subo recetas en mi canal de YouTube y por ahí ustedes me piden también recetas con la arena. La harina que a ustedes más les guste, ¿sí? Y este ingrediente principal, leche nido o leche en polvo, el que tengan, ¿sí? Así que vamos a hacer un pancito. Vamos a necesitar, a ver, agarro mi cuaderno. Sí, tengo un cuaderno de recetas. Dos huevos, vamos a necesitar dos huevos. Yogur natural o leche, la que quieran. Bueno, agua, harina, la que quieran. Esta leche, como les dije. Y polvo de hornear o fermento. O bueno, lo que sea para hacer crecer, en este caso, el pan. ¿Sí? ¿Empezamos? Y licuadora. Obvio que sí, licuadoriña. Cucharas de sopa. Ups. Una. Dos. Tres. Bueno, ahora sí, vamos con las dos cucharas de agua. La harina, puede ser avena, bueno, la harina que quieran, ¿sí? Yo creo que voy a mezclar. Son 6 cucharas de harina, 3 de harina de coco. Chilo mitad afuera. 1 de maicena. De harina de arroz. Ahí va. Y 8 cucharas de la leche en polvo. ¿Sí? Yo elegí nido. Así que vamos. 1.
batir, señores, se ha dicho. Ah, un poquito de sal. Sal rosada, ¿eh? Estamos usando sal rosada. Y ya saben que yo uso sal rosado. Así que vamos con la rosada. Va, ¿eh? Muy bien, aquí está nuestra preparación. A ver. Queda un poquito espeso, ¿sí? Una cucharadita de polvo de hornear. El horno ya está precalentado, o sea, ya está prendido. Nosotros vamos a untar la uva con este oliva en spray. Okay. Y vamos a vertir el contenido. Ahora horno, más o menos 20 minutos y les muestro el resultado final. ¿Está lista? Platito lindo para pancito lindo. Ay, qué miedo. Voy a cortar el olor que tienen a las pocitas. Voy a cortar un pedacito por aquí. No puede ser. Mira esto. No. Julieta, tá me chamando. Julieta, tá me chamando. Maria Preta escreveu na tabuleta. Quem tiver. Comer mi pancito. No puede ser. Segunda pausa aquí en Dayana. Te prometo que te va a encantar la última parte del programa. Quédate que ya venimos. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Siempre hay tiempo para un lulemú. Alfajores, tostadas, galletitas, barritas de arroz con semillas y los riquísimos limú, bajos en calorías y aptos para celíacos, con más de 10 variedades en sabor y presentación. Recarga tu día con lulemú. Bueno, muy bien, vamos por la segunda parte de la entrevista con Glenda, que la verdad es que uno no se imagina, ¿no? Por ahí el trabajo de los artistas detrás de un cuadro o de una escultura, o realmente lo que conlleva todo, toda esa parte detrás de escena, ¿no? De una obra de arte. Así que bueno, fue realmente muy interesante charlar con ella. Es una chica bastante joven y que ella tiene una carrera realmente increíble en todo lo que tiene que ver con el arte. Así que seguimos acompañando y divirtiéndonos en la entrevista con Glenda. Y me habían ofrecido en ese momento estar en la Bienal. Arranqué ahí y después me pidieron para hacer exposiciones y las hice. ¿Y vos ya tenías obras hechas o empezaste de cero a hacer para esos momentos? No, empecé obligada, básicamente. Siempre cuento esto y los chicos me odian. Por Rolly y Edu. ¿Vos lo conocés? Le mandamos un beso a los dos. Sí,
Rolly y Edu, tipo, Rolly siempre me decía, vos sos artista. Tipo, yo decía, no, Rolly, porque tal cosa, etcétera. Y tampoco que no me animaba a exponer en público, no me animaba. Y bueno, después Edu, era la época, mira, ya cuando había salido la película del Capitán América, no sé, fue 2014, por ahí 15. Creo que fue 2014, sí. Por ahí. Y bueno, Edu me pide ese cuadro, me pidió de 1 metro por 70 centímetros, algo así. Lo pinté y le encantó. Y después me dice, ¿por qué no haces la colección completa de cómics? Y empecé a hacer, pero por hacer, digamos. O sea, y como es, justo, no sé, lo subo a una de las obras, subo a Face. Y lo ve un artista y lo ve un chico que tenía un lugar para exponer. Así que me obligaron básicamente a que los ponga. Y quedaron fascinados. Ahí empecé, sí, o sea, yo no me animaba a exponer sola, ni loca. Así que uno de mis amigos ahí me dijo, bueno, ya que no te animás, vamos a exponer los dos juntos. Y así fue. Empezamos los dos juntos exponiendo. Y o sea, que lo primero que expusiste fueron lo de cómics, digamos, Capitán América, ¿qué más? ¿Qué otro personaje? Batman, Superman, La Mujer Maravilla, Diana se llama. ¿Cómo? La Mujer Maravilla se llama Diana. ¿En serio, boluda? Mirá vos, ¿y vos tenés esos cuadros todavía o los vendiste? No, los vendí a todos, sí. Pero en esa exposición ya creo que ni bien la puse, ya estaban vendidos todos, por suerte. Me trajo mucha alegría porque yo nunca me imaginé que iba a pasar eso, ¿entendés? No me tenía fe para nada. Claro, te generó confianza ese primer momento. Claro, sí. Sí, sí, sí. Y ahí empezaste. Ahí es como que no se cortó. Empecé esa exposición y después me dijeron, tipo, bueno, de acá te vas al museo, de este lugar te vas al centro cultural, y así, fui armando una grilla, digamos, un recorrido. Sí, un recorrido, que sí, que bueno, este mismo año ya llegué a Buenos Aires y había ahí expuse con Milo. Y lo que me acuerdo. Y ahí seguí exponiendo. ¿Te pusiste fuera del país? Sí, me puse en Miami. Eso fue el año pasado. Ahí está, en Miami. Sí, el antepasado fue en Madrid y Barcelona. Y a ver, y este año, a comienzo de año, en Punta Cana. ¿Y cuál te gustó más? Me acuerdo de tus historias en Punta Cana, en la playa, en el hotel. Sí, nunca subí algo de trabajo. No. Resulta que ya de la hora. O Glenda en bikini, totalmente, ¿viste? En el mar. No, el hotel. Lo están preguntando si estás tomando vodka o agua. Agua. Vodka pura, ¿no? Ay. Bueno, mujer, la verdad que fue espectacular charlar con vos, ¿eh? Me diste esperanza de poder pintar algún día. Obvio, tenés que animarte nomás y, bueno, si no te sale, rompe todo como yo hacía. Bueno, mujer, antes que se corte, viste que Instagram se corta cuando se le antoja, ¿viste? Sí. Así que antes que se corte y nosotros perdamos este material, te doy la oportunidad que te despida y que quieras decir lo que vos quieras y después me despido yo. Vale. Bueno, primero y principal, muchísimas gracias por la invitación. Queda en deuda tu cuadro y me gustaría que vos lo elijas porque me parece que tiene que ser algo que te guste mucho, mucho y que, bueno, para tenerlo en tu casa. Y eso, que me pueden encontrar en Instagram, en Glenda Latapié. Súper, sigan a Glenda, voy a estar igual arrobando acá el vivo porque va a quedar el vivo acá para nosotros, voy a estar arrobando el perfil de Glenda para que la sigan y miren lo increíble que es esta mujer, pintando, haciendo memes, subiendo fotos, maquillándose, una genia total. Así que bueno, Glenda, te agradezco a vos tu tiempo,
casi que no nos conectamos, pero bueno, acá estuvimos. Y eso. Y bueno, nada, ojalá en algún momento podamos compartir de verdad un rato juntas y quiero ver si algo sale. Porque a mí me encanta pintar, pero dibujarme es complicado. Uh-huh. Así que sería cuestión de probar. Hay muchas técnicas, así que hay que probar, sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, bueno, Milena, te mando un beso. Dale, dale. Un beso. Beso enorme. Muy bien, llegamos al final. Un gracias enorme, como siempre, por acompañarnos. La verdad que espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Nosotros nos divertimos un montón. Pueden volver a ver la entrevista en mi Instagram, ¿no? También en mi canal de YouTube, toda la edición, esta edición de Diana TV. Empezamos a agradecer, como siempre, a ustedes que nos acompañan a cada semana en un nuevo magazine aquí en mi programa. Empezamos a agradecer también a Etiqueta Rosa con este hermoso conjunto que estoy usando. La verdad que me encanta, ¿eh? Toda la ropa ya de verano 2021 disponible para vos. Ventas por mayor y por menor en Etiqueta Rosa Store. Pueden buscar en Instagram y en Facebook y ahí contactarse en los teléfonos y correos para contacto para todo, ¿eh? En fin. Nada, agradezco también a Vanity Perfumería, como siempre, que me acompaña con todos los productos de maquillaje corporal, capilar, uñas. Hay de todo en Vanity. Acércate, Córdoba 973. Realmente todo muy, pero muy lindo. Y hay vigente en mis redes sociales un gran sorteo de Vanity. Yo que ustedes entro a Instagram. Y por otro lado, mandamos un saludo muy grande a nuestro realizador televisivo, Gio Luques, desde Carolina Beach, haciendo posible esto que es Diana Televisión. Nosotros nos encontramos, obviamente, la semana que viene con un nuevo programa, con nuevas cosas para contarte, para pasar genial. Y este encuentro semanal que tenemos que me encanta. Les mando un beso. Cuídense, quédense en su casa, usen barbijo, alcohol en gel, distanciamiento, todo eso. Just can't help it, I love my home. All that I need, all that I'm missing. Just can't help it, I love my home. All that I need, all that I'm missing. Everybody asking why Mary ain't mad no more. It seems like a question that I've already asked.